Hola, ¿qué tal? Hoy voy así porque voy entrenando con Carlos Martín. Y Martín tiene hoy un entreno de paseo, de verano azul. No. Para empezar el año. Es calentamiento. Es calentamiento. Y aquí están los patios y tú no puedes pasarlos, tío. Y a mí me han puesto de entrenamiento de series, tío. O sea, esto no puede ser que hayamos quedado con esto. Bueno, el próximo día lo hacemos para que coincidan. Para que coincidan. Bueno. Ponemos a los entrenadores en común. Sí. En un chat. Eso es lo que hay que hacer, poner entrenadores en común. Y que nos jodan juntos, ¿no? Bueno, oye, voy a tener que meter un pitido ahora. Bueno, mételo. Pero bueno, en todo caso, el vídeo de hoy. ¿Lo has visto en el título? ¿Hoy dónde vamos, tío? Que nos han invitado a ver a la presentación de la Vuelta a España. Bueno, la Vuelta a España. Presentación de Vuelta a España. ¿Qué estamos haciendo por aquí? No podemos ir, tío. Yo qué sé, yo te sigo aquí. Este vídeo no estaba yendo para nada, ¿eh? Bien, sí. Se nota que llevo un par de semanas sin hacer vídeos y ya voy desentrenado. Pues... una pregunta. ¿Tú crees que nos dejarían hacer una etapa con ellos? ¿Y si le hiciéramos, hasta dónde crees que los seguiríamos? Hasta los primeros 100 metros. ¿100 solo? 100, 200. Sí, y entre los coches, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Esto que voy a decir ahora es peligroso, ¿eh? A ver. Esa etapa 2... ¿qué hacemos? Que sale de Mataró y llega a Barcelona. Son 188 kilómetros. Pero, ¿qué quieres hacer? Hoy no. O sea, ¿quieres que lo simulemos? Que veamos lo que hacemos nosotros y cuánto le sale a ellos. Eso no estaría mal, ¿eh? Me parece bien. Eso me lo apunto. Apúntatelo. Venga. Hoy, nada. Primeros entrenamientos del 2023. Comemos, nos arreglamos un poquito, nos vamos a ir de esta guisa. Es verdad, es verdad. Hombre, no puede ser que vayamos a una presentación de la Vuelta Ciclista a España y ese día nos salgamos en bici. Claro. No, no. ¿Me estás diciendo de ir vestidos así? Hombre, sería la hostia. No. ¿Te imaginas llegar ahí con tu bicicleta? Yo no puedo porque la llevo sucia. Ostras. Pero... Eso no está permitido en el ciclismo a carretera, ¿eh? No. Esto es como vamos. Madre. Venga, vamos para allá. Bueno, chicos, vamos a entrenar un poquito. A ver si nos sincronizamos esos entrenos. Y luego a la presentación de la Vuelta a España 2023. Al palo de la música. Bueno, ya está. Cambiados estamos. Qué oscuro es esto, ¿eh? Si aquí no se ve nada, espérate un momento, ya verás tú. A ver, ¿vas a hacer la luz? Esto te lo arreglo yo. Bueno, cambiados, taxi. Y para probar la música, ¿dónde vas con tanta luz? Bueno, para que te quejes, tío. Y vamos a la gala esta, porque es una gala, ¿eh? De presentación de las etapas de la Vuelta a España. ¿Por qué hablas tan bajito? Pues es verdad. Vuelta a España. Eso. La gala. Venga. ¿Qué, no, qué hay ahí? ¿Canapés? ¿O qué? No. Joder. Vamos a verlo. Yo gala sin canapés, pues, ¿cómo que es? Si nos invitan, que nos inviten bien, ¿no? Es que te sientes, escuches y vuelvas para casa. Estamos en el Palau de la Música de Barcelona. Sí. Presentación, una vez más lo repetimos, de las etapas de la Vuelta Ciclista España 2023. Sí. Hoy van a presentar las etapas. Bueno, veremos a ver si os podemos informar, pero que no es lo que suelo hacer, pero bueno, veremos a ver, que ya que nos han invitado a venir... Va a quedar un vídeo chulo, seguro. Seguro que sí. De momento llevamos no sé cuántos minutos y no se ha visto nada, pero que hemos salido en bici nosotros. Pero tío, hemos salido en bici. Hemos hecho series. Para preparar esto. Y aquí ya estamos como el que dice, descansando. Y os digo una cosa, que aquí hay una farándula que alucináis, ¿eh? Sí. Hemos visto influencers, hemos visto ciclistas profesionales, ex-ciclistas profesionales. Están las mejores marcas aquí, o sea, las marcas que están ahora mismo en tendencia, las tenemos todo lo que tanto se ha llamado. Bienvenidos todos a este acto de presentación de la Vuelta. Bienvenido, Pedro. Gracias, Carlos. Te hemos traído un sitio bonito, ¿eh? Precioso, y además te veo emocionado. Me lleva dando una tarde, tienes la energía ahí. Digamos que esto viene de lejos y va de lejos, ¿no? Bueno, ¿quién podría presentar esto? Es Carlos Andrés y Pedro Delgado, correcto. Barcelona, o sea, es un referente, ¿no? ¡Vamos! Camino de la victoria. Nos han metido aquí toda la épica ahora, ¿eh? Vamos, tendrá ganas de correr esto 20 veces. Venga, que empieza la presentación de las etapas. La Vuelta empieza con una contrarreloj por equipos por el centro de la ciudad de Barcelona, de tan solo 14 kilómetros.
La segunda etapa con salida desde Mataró, con dos ascensiones y unos últimos kilómetros llanos que nos conducirán a la meta situada en lo alto de Montjuïc, en Barcelona. Tercera etapa, salida en Súria y llegada en Andorra, donde se concentran las dos subidas del día, el Coll d'Ordino de primera categoría y la dura subida a la estación de Arinsal. Cuarta etapa, que saldrá de Andorra y final en Tarragona, con dos puertos de tercera categoría situados a pocos kilómetros de meta, por lo que será muy propicia para las escapadas. La etapa 5, que se celebra en la provincia de Castellón, con salida en Morella y con llegada a Burriana. Etapa muy interesante para los sprinters. Etapa 6, salida desde la Vall d'Uixó y con final en alto, en el Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Etapa con dos puertos de tercera situados en la mitad de la etapa. Etapa 7, con salida en Utiel y llegada en Oliva. Etapa completamente llana, por lo que será ideal para que se luzcan los sprinters del pelotón. Etapa 8, salida en Denia y con llegada a la explosiva subida alicantina del Churret. Etapa de desgaste por los puertos de segunda y tercera que hay durante el recorrido. Etapa 9, recorrido íntegro en la provincia de Murcia con salida en Cartagena con 180 kilómetros que termina en alto, en Caravaca de la Cruz. Después de un día de descanso y traslado, se viene la etapa 10 en Valladolid, una contrarreloj individual en un recorrido llano que veremos cómo andan los favoritos de la carrera. Etapa 11, con salida en Lerma, una etapa de 163 km sin mucha dificultad más allá de las posibles fugas y su final en alto en la Laguna Negra. Etapa 12, una etapa completamente llana con final en Zaragoza, una etapa donde seguramente se rodará rápido para que puedan concluir en sprint masivo, pero ojo con los posibles abanicos. Etapa 13, ojito a esta etapa que aunque es corta en distancia, es de alta montaña, con sus cuatro puertos y con llegada al mítico Tourmalet, el espectáculo está asegurado. Etapa 14, tras la etapa anterior los ciclistas no van a tener descanso en lo que es la alta montaña, 161 kilómetros con 4 puertos y llegada al puerto de Belagua. Etapa 15, con salida en Pamplona y llegada a Lecumberri de 156 kilómetros, la podremos definir de media montaña, por lo que es muy favorable a las escapadas. Etapa 16, después de un día de descanso se viene una etapa corta de 119 kilómetros, con salida en Liencres Playa, una etapa prácticamente llana si no fuera por su final en alto en Vejes. Etapa 17, aunque corta por sus 122 kilómetros, es de las más interesantes y posiblemente decisivas de esta Vuelta a España 2023, con final al temido Angliru, pero antes habrá que superar dos puertos. Etapa 18, jornada de 169 kilómetros, otra etapa de montaña con salida en Pola Allande y con llegada al puerto de la Cruz de Linares, un duro recorrido que definirá ya el podium. Etapa 19, completamente llana de 177 kilómetros, las fuerzas ya irán muy justitas por lo que es muy posible un final al sprint. Etapa 20, de media montaña, pero ojo, porque es de 208 kilómetros y acumula unos 4.000 metros de desnivel, repartidos en un total de 10 puertos de tercera categoría, una etapa que no va a permitir relajarse. Última etapa, circuito urbano en el centro de Madrid de 101 kilómetros con un previsible final al sprint para coronar ya al ganador de esta 78 edición de la Vuelta a España. Acaban de presentar y hemos visto el Tourmalet o lo he soñado. No, está el Tourmalet, tío. El Tourmalet, la Vuelta a España. Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido así de entrada? La verdad que se han pasado un poco, pero bueno, ya entrenaremos bien para que no falten las fuerzas. A ver, Mar, para ti cuanto más duro, mejor. Tú eres de los tíos duros, cuanto más dureza, mejor te va. Sí, pero cansa igual, ¿eh? Eso siempre. La subidita, ¿eh? Salida muy cortita, no se sale de Viescas como el otro año con Formigal, pero luego está encadenado de Obisc, Spandels, que es la incorporación, y Tourmalet, ¿eh? Esto... Una auténtica pasada. Poder, pero es bonito, bueno, ¿no? También para sí, vosotros sí, sí. Este tipo bueno, de etapas. Bueno, desde aquí es muy bonito. Cuando estamos ahí, es diferente. Pero sí, sí. Es de agradecer que la vuelta a etapas como esta, porque para mí personalmente me viene muy bien. Además, estos nombres míticos, ¿no? Como Tourmalet, que siempre llaman, ¿no? Parece incluso un poquito más a... Bueno, ya has visto, ¿eh? A Henry Mas le gusta la etapa 3, la del Col de Tourmalet.
Bueno, ya está todo el pescado vendido, ¿eh? ¿Qué ya te está. Ha parecido la... todas las etapas, todo el recorrido de la Vuelta a España? Yo solo me he cansado ya viendo una. Imagínate, 21. Una etapa. 21 etapas, tío. Pero si es que lo que me sorprende es que ninguna baja... Bueno, sí, las contrarreloj. Pero ninguna baja de 180 kilómetros. Bueno, claro, esto siempre es así. Sí, ya. Pero bueno, para poner dramatismo. Sí, muy bien. No, una Vuelta a España un poquito así diferente a las demás. Sale de Cataluña, sube hasta Andorra, luego Valencia un poco, hasta Cartagena. De Cartagena ya hay una etapa, pero sube para el norte ya poco a poco. O sea, sí, se maneja hasta Zaragoza y de Zaragoza otra vez por la zona del norte, todo para arriba. Y a mí lo que me ha sorprendido, o sea, etapa 20. ¿Cuántos puertos de tercera hay en esa etapa? Espera, la etapa 20, voy a intentarlo. Os pongo aquí ahora una foto. Sí. ¿Qué el serrucho? ¿Qué os parece? Un serrucho. Madre de Dios santísimo. Eso sí, de hacer pupa, ¿eh? Sí. Vale, ahí se van a... Última etapa. Ahí se van a decidir cosas, ¿eh? ¿Qué piensa? Que nosotros lo que hacemos es son, por etapas, pruebas tipo titán. Sí. En la quinta etapa ya estamos llorando. En la quinta etapa. Eso es tuyo. En la tercera ya estoy pidiendo pista. Por eso son profesionales. Okay, ¿qué corren? Por favor. Bueno. Aquí todo el ambientazo, y ahora tú y yo, ¿qué? Vamos a comer algo, ¿no? Estoy cansado de tanta etapa, ¿eh? Sí, porque yo iba a bajar ahí a hacerme una foto con el mapa, pero es que hay mucha cola. Sí, aparte de la cola, mucho político, ¿eh? Tienes que cruzarte ahí. Nada, vámonos. Venga, a cenar. A cenar.